Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buongiorno. Buongiorno. Ahora, mientras termina de ingresar, voy a enviar la hoja de trabajo. Muy bien, por medio del chat les he mandado, ¿no?, como siempre, la parte de la hoja de trabajo a utilizar. Bien, hoy vamos a estar desarrollando nuestra última clase. Con esto estaríamos culminando el curso básico de Excel y lo vamos a culminar por medio de aprendiendo un poco la parte de las gráficas. Debemos de... Permítame, quiero ver algo si va a haber una encuesta de satisfacción. Bien, comencemos, ¿verdad? El día de ahora vamos a trabajar las gráficas. Quizás en su momento ya hemos experimentado graficar en Excel. Esto nos suaviza un poco el trabajo en el aspecto que si graficamos de manera manual, tenemos que tener el momento de graficar instrumentos de medición, como es la regla y el compás, y la parte del transportador. Y acá vamos a ver las diferentes partes de los gráficos. Vean. Los gráficos según la versión van cambiando, cada vez se vuelven un poquito más agradables y más vistosos, ¿verdad? Los gráficos los vamos a encontrar en el menú insertar, acá lo pueden ver. Y tenemos una gama de gráficos, de barras laterales.
barras verticales, ¿verdad? Tenemos gráficos del tipo rectangular, proyección, que son un poquito más especializados, cascadas, embudos, superficies. Estos que te dicen cotizaciones son más que todo para la parte que viene hablando, son los gráficos de candelita que le llaman, es como para poder graficar la parte financiera, se ocupa, yo los he visto mucho en la parte del Bitcoin. O en las monedas virtuales, si ustedes logran ver esas tendencias de crecimiento o de decrecimiento, ahí van a ver esas candelitas, los gráficos de línea, gráficos especiales como son el gráfico para graficar Pareto, ¿verdad? Y también la parte, como les decía nuevamente, las candelitas. Y podemos graficar incluso mapas, dispersión, que son para digamos, para las gráficas que hacemos cuando hacemos un estudio científico. Por ejemplo, alguna parte estadística, física o matemática, ¿verdad? Y los gráficos de pastel o de círculo que de una u otra forma los conocemos. Ahora, por lo reducido del curso, vamos a aprender los más principales. Bueno, incluso podemos hacer, como les decía, mapas para poder graficar. Cuando graficamos, por ejemplo, vean, tenemos tres tipos de gráficos usualmente en cada uno de las opciones. Por ejemplo, este que está acá es el gráfico tradicional de barras y podemos graficar, por decirles algo, varias series de manera paralela. Es decir, por ejemplo, estas dos barritas que vemos acá es una serie. Y estas otras dos es otra serie. Se le llama columnas agrupadas. Luego tenemos, por ejemplo, imagínense que nosotros en una sola variable estuviéramos analizando, por ejemplo, si estuviéramos analizando las horas extras, ¿verdad? De enero y febrero, la barrita celeste es enero y la barrita blanca es febrero, respecto, digamos, a las horas extras que metió Willy, por ejemplo. Luego acá tenemos la barrita gris, que es enero, y la barrita blanca, que es febrero, que son las horas extras que metió Germán. Tenemos dos variables con dos series analizando, ¿verdad? Horas extras, enero y febrero, por lo menos aquí estamos dando el caso para dos empleados. Pero si no queremos consumir demasiado espacio, en una sola barra puedo ver los 2 meses. Miren, enero y febrero para Willy y enero y febrero para Germán, o sea, lo va haciendo de manera apilada, ¿sí? Las variables. Eso es lo que les está indicando este tipo de gráfico o este tipo de variable dentro del gráfico. Y esta que está acá no sirve para graficar. Bueno, incluso este que está aquí no sirve para graficar, por decirles algo, que estuviera graficando en la parte inferior dólares y en la parte superior cantidades. Por ejemplo, ¿cuánto gastamos en fletes o en transportes expresado en monetario? Y arriba, ¿cuántos viajes hicimos? O sea, para graficar variables de distinta magnitud, dólares y cantidad, ¿verdad? Para diferentes días o diferentes camiones o diferentes como fenómenos. Y este se comporta de la misma forma, pero lo hacen a nivel porcentual. O sea, Excel lo convierte a porcentual y podemos ver que el 40%, digamos, fue en moneda, fue en flete, ¿verdad? Pero eso más que todo lo vamos a relacionar para cuando lo hacemos en una misma, en una misma, en un mismo tipo de variable. Cuando nosotros graficamos, hay que tomar a consideración lo siguiente.
Por ejemplo, recomendaciones que les voy a dar. Cuando ustedes grafican, procuren que solo con ver el gráfico, ustedes estén brindando la información que quieren trasladar. Si usted al momento de graficar, realizar un gráfico, le hacen alguna pregunta y le dicen, mire ingeniero, mire doctor, mire licenciado o mire señorita y caballero, ¿qué significa esa variable? Su gráfico tiene algo por ahí que no logró graficar de manera óptima, llamémoslo, ¿verdad? Óptimo significa, en este caso lo vamos a utilizar como que no terminó de expresar correctamente lo que usted quería presentar. Si usted tiene una serie muy grande a graficar, el gráfico le va a salir demasiado apuñadito. Si usted quiere graficar 30 días incluso, ya no se diga 365 días de alguna variable, el gráfico le va a salir enorme le va a salir demasiado apuñadito. Entonces, en este caso, si son demasiados datos, trate de graficarlos de manera como por estaciones, ¿verdad? Los primeros 8 días, luego hace otro gráfico para los siguientes 8 días y así sucesivamente para que el gráfico nuevamente se vuelva vistoso, ¿verdad? Y por último, no cargue de tanta información al gráfico. Ya van a ver cómo lo podemos resumir, ¿verdad? A veces solo basta con la barra, el nombre de la variable X, o sea, digamos que estamos graficando el nombre de alguna persona, los atributos de una persona y entre las barras podemos poner el valor. No llenarlo de porcentajes, de rayas, de valores, de nombres, el título demasiado grande, porque eso le va a causar demasiado información, o sea, excesiva información que van a terminar confundiendo. Bien, eso es entre las recomendaciones a graficar. Y luego, a medida que ustedes grafiquen, se van a encontrar con situaciones de atributos, ¿verdad? Para mejorar, para dar un mejor color, o para darle un mejor estilo a la parte del gráfico. Bien, bueno, acá tenemos, miren, gráficos normales y aquí tenemos unos mini gráficos que dependiendo de la versión, así va a ser la opción que pueda tener con estos mini gráficos, como le puede aparecer, como no le puede aparecer, y si le aparece, le puede dar unas opciones que se utilizan muchas veces para medir la tendencia que tenemos de ver los resultados. Vamos al ejercicio. Y acá tenemos, miren, la bendita tabla de las horas extras. Procure de que los nombres que vaya a graficar no sean muy largos. Por ejemplo, si usted va a graficar el costo de las horas extras totales, por ejemplo, esta columna que está acá, de las cuatro personas que tiene acá, de los cuatro empleados, procure, si usted va a graficar cosas positivas de un empleado, bueno, incluso cuando está presentando resultados de empleados o de personas, mejor dicho, usted siempre critique los procesos, no critique a las personas, porque si usted critica a una persona, y más aún si es negativo, difícilmente va a poder quitar esa tendencia ante alguna jefatura, ante alguna gerencia, o ya no se diga ante una junta directiva. Entonces, siempre trate de graficar, por ejemplo, puestos funcionales o procesos. O sea, y si ya, digamos, está analizando un proceso o está analizando un puesto funcional que no está dando los resultados respectivos y ya le preguntan directamente, mira, ¿quién es el encargado de esto? Que así también hay que brindar el nombre, ¿verdad? Pero en su momento, grafiquemos o presentemos puestos funcionales o procesos, ¿verdad?
Luego de eso, consideremos nombres cortos, porque si no el gráfico se le va a saturar de información. ¿Por qué? Porque el gráfico puede tomar el nombre que nosotros le demos o el nombre que tengamos en los encabezados. Al igual como lo teníamos en las tablas avanzadas. Me voy a adelantar un poco acá porque ya conocimos un poco a lo que me refiero y le voy a poner esa abreviatura que tengo ahí, este nombre, perdón, lo voy a abreviar de la siguiente forma. Miren, costo de horas extras diurnas. SCHD significa costo de horas extras diurnas. CHE significa N, perdón, costo de horas extras nocturnas. Y aquí le voy a poner costo total de horas extras. ¿Sí? Y aquí le voy a poner renta, monto neto y porcentaje o frecuencia porcentual le vamos a poner. Esos son los nombres que vamos a ocupar para las variables para que no queden grabadas estas grandotas que están acá. Luego tenemos estos puestos funcionales que yo siento que están bastante. Solo aquí le voy a corregir un poco, así. Están bastante aceptables porque no están muy largos. Bien, vamos a hacer nuestro primer gráfico, ¿verdad? Lo vamos a hacer desde cero. Miren, me voy a ir a insertar sin seleccionar nada. Solamente hice estos cambios de acá, ¿verdad? Los abrevié. Si no quiero que se vea esto en la tabla, sencillamente a la celda le pongo el color de fondo. A la fuente, ¿verdad? Para que se camuflaje con el fondo. Pero nos vamos a insertar. Nos vamos al gráfico de columnas. Quiero ver qué está ocurriendo. Nos vamos al gráfico de columnas. Y me suelta este lienzo, ¿vean? Me suelta este lienzo. Acá le puedo dar un estilo al lienzo. Le vamos a poner este fondo oscuro cuando, en la mayoría de los casos, a mí me gusta utilizar fondos oscuros para que cuando, porque usualmente uno proyecta en la nocturnidad y sobre fondos oscuros se proyecta mejor la información. Entonces acá hemos creado nuestro lienzo. Avancemos hasta aquí, en el caso de la tabla, pongamos estas abreviaturas. Sin seleccionar nada de la tabla, sin seleccionar nada de la tabla, o sea, le damos un clic en cualquier celda que no sea la tabla, le damos insertar, elegimos el primer gráfico y nos va a quedar el lienzo y le ponen el fondo de su preferencia. ¿Sí? Le ponen el fondo de su preferencia de acá. Y una vez termine, me validan. Muy bien, por ahí ya mandaron evidencia. Algunos dos más. Bien, entonces comencemos a graficar. Miren, lo importante con el gráfico es este botoncito o este comando que les aparece aquí, miren, que se llama seleccionar datos. Este que está acá. Cuando ustedes tocan el lienzo, se les habilita el menú diseño de gráfico y formato. En el diseño de gráfico está seleccionar datos. Esta tablita es la que nos va a dar la apertura para comenzar a meter la información. Por ejemplo, en la parte izquierda, aquí vamos a colocar todas las variables que vamos a graficar. Es decir, este es el que va a afectar el eje de la Y. Y acá, una vez creemos alguna serie,
se va a habilitar para colocar la información de la variable X, ¿sí? Aquí van las Y y aquí van las X. Si aquí le doy un rango de valores, me lo va a graficar de una sola vez, pero lo vamos a hacer de manera, de una forma, uno por uno, ¿verdad? De manera secuencial para que vayamos descubriendo mejor las aplicaciones. Voy a agregar la primera serie, miren. Le voy a dar a agregar y me pide un nombre de la serie. Como estamos graficando horas extras, ¿verdad? Yo le puedo poner horas extras diurnas, pero este sería como de manera relativa. Absoluta, o sea, si en un momento dado el nombre de la columna cambia, tengo que regresarme y volverlo a cambiar. Por eso es recomendable ponerle el nombre de la columna. Por eso les decía yo, pónganle un nombre abreviado. Le doy clic acá, porque si no, le va a aparecer este nombre con todo ese rango completo, todo este nombre largo. Y va a consumir demasiado espacio para el gráfico. Le damos clic en la parte de la abreviatura, ¿verdad? Y aquí me pide los valores. O sea, ¿qué voy a graficar ahí? Recuérdense, en la variable X, en la variable de la izquierda, estamos agregando los valores que va a tirar en el eje X, en el eje Y, perdón. Entonces vamos a tomar los valores que quiero comenzar a graficar. Como las horas extras diurnas hace referencia a los cuatro empleados, primero voy a seleccionar esta de acá, miren. Y ya tengo su nombre, aquí pueden ver cómo le ha colocado, vean. Y aquí tengo los valores que va tomando al seleccionar este rango. Le doy a aceptar y me ha habilitado, vean, el eje de las X. Aquí le doy en editar. Nuevamente le doy clic, ¿verdad? Aquí a la flechita y elijo los nombres que van a ir abajo, ¿verdad? En las ejes X. Y le doy a aceptar. Acá tengo esta información. La primera serie y así más o menos como me va quedando. Miren. El montacarguista tiene este valor, el asistente gerencial este y así sucesivamente. Si gustan, para que no se les cargue de información, grafiquemos acá sin darle a aceptar acá, sin darle a aceptar acá. Grafiquemos nuestra primera serie, colocándole el nombre abreviado que le pusieron aquí, pero no lo digiten, sino que denle clic. Borran la información que tengan acá. Y ustedes seleccionan el nuevo valor. Le dan aceptar. Se les va a habilitar la parte de acá. Le dan editar o agregar, perdón. Y seleccionan esta parte de acá. Sin darle aceptar acá, ¿verdad? Sin darle aceptar. Porque falta todavía para el gráfico. Bien, Irma. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera evidencia. Dime, Carlos. El lienzo se va a agregar una vez le deje insertar.
elijas un gráfico y ahí te va a abrir el lienzo. Procura no tocar ningún dato de la tabla para que te abra el lienzo. Bien. Veo que algunos ya mandaron evidencia. Entonces, le damos a agregar para colocar la otra serie que queremos graficar, que son las horas extras nocturnas. Nuevamente hago el mismo procedimiento. Y aquí borro, ¿verdad? Borro esta información y selecciono esta parte de acá. Y le damos a aceptar. Me va a pedir otra vez esta información. Vean, acá tengo los montacarguistas, pero por ser el mismo información para ambas series, solo basta que la coloque una vez. Hoy sí, le damos a aceptar y vean, ya tenemos nuestro primer gráfico. Lleguemos todos hasta acá, hasta acá, por favor. Con esto ya hemos graficado y lo que vamos a comenzar ahorita a interactuar es a volverlo un poquito más llamativo, más vistoso y, como les digo, que vuelva solo con presentarlo, nos dé la información que necesitamos. El gráfico no tiene título, miren. Acá me dice que el montacarguista tiene estos resultados, pero no sabemos qué significa la barra azul, no sabemos qué significa la barra de color rojo, los montos prácticamente no están bien apreciables y únicamente los puedo ver al acercar el mouse. Pero, como la mayoría de veces, por no decir siempre, cada vez que ustedes hacen un gráfico es para presentarlo, ¿verdad? No es para que ustedes lo tengan ahí como adorno de su página. Entonces vamos a ponerlo un poquito más vistoso. Les voy a contar una anécdota graciosa. Salí a hacer un evento en la calle y me llevé mi lapicero, ¿verdad? Y cuando regresé a la casa me acuerdo que lo saqué para utilizarlos y he pasado quebrándome la cabeza como 3 meses donde los dejé, y ahorita que meto la mano al blazer me los he encontrado, ¿verdad? Creo que ya necesito ahí que Willy me recete por ahí unas pastillas para la memoria, ¿verdad? Porque he pasado como 3 meses queriendo buscar estos lapiceritos. Bien, vamos bien hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Increíble, va de buscar y buscar y dónde los habré dejado, dónde los habré dejado. Y ahorita que siento aquí el blazer algo, dije, ¿qué será esto, no? Hola. Dime, Germán. Sí, yo sí tengo un poquito de inconvenientes con, creo que es por la versión del sistema operativo igual y el Excel, porque no me aparecen iguales, no me ha dado el mismo resultado. No me aparecen las gráficas, pues no he encontrado todavía la opción ¿La opción de qué para que de? me salga, la para. Voy a mandar quizás una captura Veamos la para que captura, vean, a ver pero qué tenés. sí, es diferente la, ¿cómo se llama? El El menú, cuadro la de palabra. opciones, el menú, sí, correcto. Ahí sí tengo un poquito de inconveniente por eso. Aquí ya también Acer ya se adelantó un poquito con los estilos. Vamos a ver lo que dice Germán. Vaya, ahí donde dice nombre, le puedes poner el nombre de que tenemos así como abreviado, ¿verdad? CHED. Y donde dice valores de Y, ahí toma los datos del 97.33 hasta el 127.75. Y si notas aquí en el cuadrito, tiene un más y un menos. Yo creo que ahí te permite agregar la siguiente serie. Me dijo primero, dice valores 10. Vaya,
Espérame, quiero ver si capturo tu imagen. Permíteme. ¿Logra ver la imagen acá? Aquí donde dice nombre, dale clic acá y seleccionas esta celda de aquí, mira. Okay, seleccionada sería. Ajá. Sí. Ok, y aquí donde dice valores de Y, borra esa información, ¿verdad? Dale clic primero, borra la información y seleccionas estos valores de aquí a acá. Okay. De aquí hasta Vamos acá. un segundo, quiero ver. Voy a empezar quizás desde cero, ¿sí? Quiero ver. Y acá voy a volver a insertarla. Creo que me perdí un poquito por acá. Pero bueno, acá, si tú notas, este es para ponerle el nombre a la serie, este es para capturar los datos, y aquí, mira, veo yo que tiene este símbolo de más. Quizás al darle más, te va a permitir agregar otra serie acá y repetir el mismo Otra. proceso. Sí. Está bien. Bien. Gracias. Bien, acá tenemos la información. Miren, al tocar el lienzo, primero vamos a descubrir el diseño rápido. En el diseño rápido yo voy a encontrar estilos que voy a buscar una satisfacción con el gráfico. Vean, por acá tengo esto, tengo esta, esta de aquí, ¿verdad? Este o este. Por el momento, siento yo que este está un poquito atractible. Miren, ¿por qué está atractible? Vean lo que voy a hacer. Le voy a dar clic a la escala aquí a la derecha, a la izquierda, perdón. Le voy a dar clic en cualquier número, ¿verdad? Y le voy a dar suprimir, delete o borrar. Ya me deja más amplio el gráfico. Este me satisface porque tiene un título. Le vamos a poner análisis de horas extras. Le voy a poner noviembre 23, por ejemplo, un título corto, ¿verdad? Digamos que estos términos, si yo se lo voy a presentar a alguien, estamos hablando referente al tema de horas extras, ¿verdad? Logran ver que acá tengo los nombres de los particip de los empleados que están en juego, o los puestos funcionales, mejor dicho, se logran ver bastante vistosos porque los he abreviado, o son nombres cortos, o lo hemos abreviado lo suficiente para que se pueda interpretar qué es lo que trata la abreviatura, y tiene valores sobre la barra. O sea, estos valores que están aquí me ayudan a que yo pueda eliminar la barra lateral. Vamos a ver cómo agregarle a la barra azul estos valores, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Por el momento estábamos descubriendo el diseño rápido. Si de esto que está acá no me satisface, pues aquí tengo más opciones. Miren, puedo elegir lo que creo que en su momento hizo Eisel. Vean, algo más al gusto, ¿verdad? A la satisfacción. Acá, miren, este está completo porque tiene los valores. Y tiene todo lo que ya les describí, ¿verdad? Todo lo que ya les describí. Está este también, vean, dependiendo la versión que tengamos, están estas como que fueran candelitas, como que fueran neones. Según lo que encontramos, así voy a trabajar este, miren.
y nuevamente voy a borrar la parte de acá. Le voy a poner clic aquí a los puestos funcionales y le voy a poner en negrita, ¿vea? Acá en negrita y le voy a cambiar a un color negro. Bien, acá tengo un diseño de gráfico. Luego nos vamos a acá, miren, agregar el elemento del gráfico. Pónganme atención a lo siguiente que lo que les voy a decir. Quiero su atención ahorita. Vean, si yo le doy clic a una barra, por ejemplo, ustedes logran notar de que me selecciona las barras azules en su totalidad. Vean, todas las barras están seleccionadas al darle clic. Si le doy clic a la roja, igual, se seleccionan todas las barras. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque si yo hago un cambio ahorita, por ejemplo, le quiero poner un color distinto, le voy a poner, por ejemplo, este color que está acá, el cambio va a ocurrir en todas las barras. ¿Sí? Le voy a poner un color distinto. Por ejemplo, este morado para que se vea más representativo. Entonces, aquí va a ocurrir en toda la barra. En toda la barra, ¿verdad? Pero si nosotros le damos clic, le damos clic y le vuelvo a dar otro clic, si se notan, solo me ha quedado seleccionado esta barra de acá. Cualquier cambio que yo haga en esa forma de seleccionar se va a afectar solo a una de las barras de la serie. Con un clic selecciona todas las barras y con doble clic selecciona solo el objeto que yo estoy tratando de afectar. Muy bien, ahorita quiero colocarle estos datos. Lo voy a modificar así, miren, le voy a poner un fondo grisoso, una letra rojiza y le voy a poner negrita para que se distingan mejor los datos. Quiero agregárselos a estos, ¿verdad? Porque este no los trae. Le doy clic para que seleccione todas las barras. Nos vamos a diseño gráfico y aquí dice agregar elementos. Miren. Y busco etiquetas de edad. Aquí dice extremo. Le voy a poner centro. Quiero ver, no me gusta. Extremo interno. Acá lo tengo. Hago el mismo efecto, ¿verdad? Le doy clic al número, barra, aquí le voy a poner un color moradizo, o este azul está bien, y le pongo negrita. Y ya tengo un gráfico sencillo, rápido, y sobre todo presentable, y a la vez me permite solo con ver la información que está ocurriendo. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuál es el empleado más caro referente a las horas extras diurnas, ¿qué me contestarían? ¿Cuál es el empleado más caro? Montacarguista 2. El montacarguista 2, ¿verdad? Y el más caro en las nocturnas. El mismo. El mismo, ¿verdad? Ustedes analicen por qué esa persona sale un poquito más cara. Agreguemos una tercera serie, miren. Nuevamente le doy clic al lienzo, le digo diseño y gráfico, seleccionar datos y ahora voy a agregar la de totales, ¿verdad? Perdón, aquí arriba iría el nombre. Totales. ¿A dónde Y puso aquí. agregar datos? Perdón que no vi. Agregar. Acá, ¿verdad? Toco el lienzo. Sí, toco el lienzo. Nos vamos a diseño de gráfico. Y aquí en seleccionar datos. Esta va a ser como la herramienta que nos va a permitir agregar, quitar información. Entonces le doy a agregar. Le doy clic al nombre, borro este paréntesis que está acá y selecciono este dato de aquí, ¿vea?
La información, como es la misma, ¿verdad? Basta que se la ponga la primera y le doy a aceptar. Y ahora ya tengo un tercer dato. Le coloco la serie de datos. Le coloco el mismo efecto. Y ya lo puedo ver. Aquí se me hizo más chiquito el gráfico porque ya tengo tres variables, ¿verdad? Pero una sola mirada puedo ver la información completa. Bien, lleguemos todos hasta acá, por favor. Mándenme información o evidencia de esta apertura. Acá tengo como filtro, miren, para que mientras ustedes practican, ¿verdad? Tengo filtro de lo que quiero ver que aparezca. Tengo otros modelos de poderle dar otros estilos de manera rápida y filtros de lo que quiero que se proyecte. Por ejemplo, si quiero proyectar digamos solo esto. Por ejemplo, acá. Le doy a aplicar y ya tengo como un filtro dentro del gráfico, ¿verdad? Aquí lo tengo todo. Le voy a dar de tarea que interactúen con los demás variables que tenemos aquí. Mira, aquí le puedo poner líneas. Por ejemplo, le voy a poner una línea acá, miren. Un poquito más llamativo con esta herramienta, ¿verdad? Títulos y así, ¿verdad? Les voy a dejar que interactúe. Entre las más principales para mí está esta, ¿verdad? Ponerle los datos acá. Voy a tomar, no sé si me ayudan con sus cámaras un momento. Bueno, tomémonos la foto del recuerdo, ¿verdad? Pongan sus cámaras un momento, por favor. Pero en esta ocasión hagamos la cara, la foto relajo, ¿verdad? Crucen los ojos por ahí, saquen la lengua, no sé. Vamos a tomar la foto del recuerdo, ¿verdad? Así riéndose, no sé. Así sacando el. Entonces, para que no lo agarre uno de sorpresa. Ok, pues a la cuenta de tres voy a tomar ahí la foto del recuerdo de graduación, ¿verdad? Uno, dos, tres. Bien, perfecto. Vean lo que voy a capturar acá. Y vean lo que voy a hacer. Con el permiso de ustedes, acá le voy a poner la foto de grabación. Vean lo que voy a hacer. Con el permiso de ustedes, voy a capturar recuadros. Por ejemplo, vamos a poner, bueno, la voy a capturar mejor de la foto de acá, ¿verdad? De graduación. Por ejemplo, ahí aparecía Germán, por ejemplo, acá. Vean, acá tengo esta foto de Germán. Quiero ver qué se me hizo la herramienta. Vean esta foto de Germán, ¿verdad? Que está aquí. La voy a pegar en Paint, control V, la recorto, la voy a guardar en el escritorio. Aquí en el escritorio le voy a poner Germán. Y vean lo que voy a hacer, pongan atención. Acá tengo a Germán, ¿verdad? Imaginémonos que fueran cosas positivas, ¿verdad? Y voy a poner aquí en el total, le doy clic. Le doy doble clic a la, va, digamos, voy a repetir. Le doy clic a la barra total, ¿verdad? Donde están los totales de las horas extras. Me ha seleccionado, si ustedes notan, las dos
toda la barra, toda la serie. Le doy doble clic y me habilita, en mi versión, me habilita este menú del costado. Nos vamos a la cubetilla, luego nos vamos a relleno y aquí dice, miren, relleno con imagen de textura. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Lo van viendo? Le doy clic acá, me habilita para insertar, le doy insertar desde un archivo, me voy al escritorio, ¿verdad? Acá está Germán, le doy doble clic y vean, acá voy a darle clic aquí y me ha colocado la foto de Germán en el gráfico. Como queriendo aludir de que esa información hace referencia a Germán. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Vamos a quitar algunas series. Por ejemplo, vamos a ver si se logra ver un poquito mejor. Vamos a quitar. Solo vamos a poner a Germán acá. Y le vamos a poner solamente el total. Aquí le vamos a aplicar. ¿Vean? Ahí tengo a Germán en la barra. ¿Lo vieron? Ustedes pongan la foto de su sugar daddy, de su novio, de su novia, de su esposo, no sé, ¿verdad? Entonces, A ese ver, es. ¿cuál sugar colaboró más este mes? Diga. Ese es un efecto que le podemos dar, ¿verdad? Ahora, aquí lo hice un poquito cómico, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, que ustedes estuvieran proyectando, qué sé yo, las profesiones más preferidas de los alumnos, ¿verdad? Pueden poner ahí una imagen de ingeniería, de doctor, qué sé yo, ¿verdad? Licenciaturas, odontólogos, y ahí pueden ir jugando con las imágenes, ¿verdad? Si están graficando, por ejemplo, la población de una región de algún, me refiero al de algún tipo de fauna o animal, ¿verdad? O flora o fauna. Pueden poner la imagen ahí de lo que están tratando de graficar, ¿verdad? Digamos, mire, la población en proceso de extinción son los tacuacines, por ejemplo, y ponen ahí alguna imagen de algún tacuacín o algo por el estilo representativo. Menos mal que Rosy apagó la cámara, ¿no? Porque ya la hemos tomado de ejemplo. Nuevamente aquí van a encontrar otras variables, ¿verdad? Como por ejemplo relleno sólido, por ejemplo, le voy a poner a este. Por cada objeto que seleccione, puedo moverlo. Miren, le voy a poner a este. Quiero ver un relleno degradado. Le voy a poner un efecto como el que está acá. Vean el efecto que está tomando como que fuera una luna, ¿verdad? Ya, toda esa exploración que ustedes van a hacer aquí ya depende de su nivel de involucramiento con, o el nivel de, qué sé yo, de como de La interacción que creatividad, tengan con Santi. el gráfico. También, por ejemplo, veamos si al lienzo le quisiera poner un fondo, toco el lienzo, le pongo imagen con textura y ahí se aparece Germán completo, ¿verdad? Pero no vamos a utilizar a Germán ahora. Vamos a utilizar a la que esté ahorita ahí toda despistada, ¿verdad? Vamos a ver a quién ponemos. No, ¿verdad? Después ahí me van a. Le vamos a poner, por ejemplo, esta, miren, la de Excel. Y vean. En el fondo tengo, en el lienzo, tengo el desarrollo de la imagen. Interactuemos con esto, por favor. Tratemos de llevarlo a un nivel personalizado. Y así vamos a ir descubriendo el resto de los gráficos. Fíjense que cuando yo no los conocía, yo lo que hacía era, los iba graficando, ¿verdad? Los iba graficando y a ver qué me resultaba.
y a veces no me daba el resultado que yo quería, entonces lo cambiaba. Y así va aprendiendo qué es cada uno de ellos. Aquí ya me quitó la foto de Germán porque le puse un fondo, ¿verdad? Muy bien, Marisol ya le puso una presentación bastante agradable y el efecto que le ha dado se ve como que la imagen estuviera en 3D y el gráfico estuviera cabal en medio de la mesa, ¿verdad? Está bonito, siempre Está está. Minellito. Casualidad, casualidad que la tenía ahí guardada. Sí, está bonita esta imagen, como el efecto que agarró. Se mira como que el gráfico ha quedado cabal en medio de la mesa. Es Ahí que solo yo agarró. en presentaciones para la universidad, utilizo la aplicación de Canva y entonces descargo imágenes, la guardo y por eso también me metí a este curso porque a veces me toca hacer gráficos y así, y es una quebradera de cabeza para mí hacer los gráficos. Ok, Pero ya no. solo dale, pero ya no, ¿verdad? Hoy hasta efecto le vas a poner ahí. Solo dale Sí. clic a los nombres y trata de ponerle un color más que se puedan leer, ¿verdad? No, tal vez el blanco no es el color, Sí, un negro que sepa bien, ¿verdad? ya voy a ver. Bien. Con esto estamos recibiendo como lo básico de los gráficos en Excel. Como les digo, traten de interactuar, ¿verdad? Toda esta parte de acá, lo importante es que ustedes tengan esto, miren, seleccionar datos. Esta es la parte principal para agregar la información. Ya cómo les va a quedar, ya depende de la creatividad, de la exploración que ustedes tengan de las herramientas. Y si lo quieren hacer más rápido, pónganme atención ahorita. Miren, regálenmelos un minuto de atención. Si quieren hacer más rápido, porque aquí lo llevé de la forma más lenta y la más larga, ¿verdad? Pero si ustedes quieren hacerlo más rápido, hagan lo siguiente. Vean, le doy clic acá, tengo presionada la tecla Control y selecciono los datos que quiero graficar. Como ahí no están juntitos, ¿verdad? Me toca seleccionarlo con Control. Si ustedes ven, tengo seleccionado ya el nombre puesto funcional y los datos que quiero graficar. Entonces, nos vamos a insertar el mismo gráfico y vean, ya no necesito darle tanta vuelta porque ya me tira el gráfico con valores. Si se fijaron al inicio, me tiró un lienzo, ¿verdad? Me tiró un lienzo. Pero aquí, como ya seleccioné la información, solo lo capturo. A medida vayan haciendo esas prácticas, se van a dominar mejor el Excel. Bien, solo antes de irnos, me gustaría que me ayuden con una encuesta de satisfacción. Esta es de manera personal. Yo sé que en su momento, aunque siempre trato de esforzarme para que, más que todo, para que ustedes aprendan, yo sé que siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Entonces les quiero mandar esta encuesta de satisfacción, pues para que me den ideas de cómo mejorar o si en dado caso hay algo que mejorar, pues también mejorarlo, ¿verdad? Ya sea para corregir algo que se está haciendo no de forma correcta o para ir innovando. Solo permítanme encontrarla. Una consulta. Dime, dime. Si quisiéramos seguir avanzando en el nivel intermedio,
¿Cuándo se puede hacer este proceso? ¿Le escriben a uno publicidad o no sé cómo puede ser Con las la personas que sí, solicitud? ¿ustedes están trabajando de manera individual o bajo una empresa? Bajo empresa. Bien, entonces con la chica de recursos humanos, díganle que le dé el seguimiento a el siguiente módulo. Okay. Y ella es el enlace con inglés corporativo, ¿verdad? Ahorita no sé, Okay. ¿verdad? ¿Cómo han quedado las cosas con esto del cambio de INSAFOR? Por lo menos creo que a nivel de año, este va a ser el último. Y en el caso de que uno está así individual. También lo mismo. Entonces tú ahí te comunicas directamente con la quien te inscribió a este curso, el contacto a quien te inscribió. Ah, okay. Bien, les voy a mandar esta encuesta, por favor me ayudan. De preferencia háganla desde el teléfono porque le va a pedir un correo a Google. También el efecto que le puso a Costa está bastante llamativo. El de Arístides pareciera una bola de béisbol. Traten de llenarla desde el teléfono. Solo son 7 preguntas. Bien, gracias. Ya tengo dos respuestas. Independientemente de lo que ocurra, traten de seguir siempre con Excel avanzado, avanzar con Excel, mejor dicho. En el siguiente nivel, ustedes van a sentir una transición, porque aquí hemos aprendido herramientas y en el siguiente nivel vamos a aprender funciones o fórmulas. O sea, ya implica que nosotros tengamos que realizar alguna relación matemática para poder solventar una aplicación. Entonces van a sentir como el impacto, es decir, ahora sí voy a tener que como digamos, utilizar la parte del análisis y el razonamiento. Así que ahí si se inscriben, si primero seguimos adelante. Sí procuren darle el tiempo suficiente y el espacio para que se puedan conectar
y tener la capacidad del tiempo para poder practicar. Bien, ok. Entonces, por el momento, les queda por ahí que puedan ayudarnos con la encuesta de manera voluntaria. Pues vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Con esto finalizamos el curso. Creo que a la mayoría ya le hicieron llegar su diploma. Los invito a que siempre salgan adelante. La mejor opción que han tomado es intentarlo, ¿verdad? Cuando uno intenta algo, lo primero que va a encontrar es la frustración, el miedo a intentar algo nuevo, el que no entiendo, pero lo menos que pueden hacer es aislarse o no intentarlo, ¿sí? Traten siempre de buscarlo. Ahora en YouTube hay mucha información. Si ustedes tienen TikTok, Instagram, Facebook, denle like o sigan a los creadores de contenido de Excel. Y se van a dar cuenta que a veces hay videos de 30 segundos bastante interesantes. De mi parte, pues ha sido un gusto trabajar con ustedes. He tratado de estar lo mejor posible para su desarrollo de aprendizaje en Excel. Si un momento dado por ahí no he logrado llegar a las expectativas, pues me pido las disculpas, pero de mi parte siempre ha existido el esfuerzo de darle lo mejor, ¿verdad? Pasen una feliz tarde, un gusto haber estado con ustedes y hasta la próxima, ¿verdad? Y si no nos vemos, feliz año nuevo y feliz Navidad. Mucho Hasta gusto. la Gracias. próxima. Muchas Gracias. gracias. Mucho gusto. Un gusto. Ay, qué felicidad de ti.